Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, depende de donde nos estén viendo. Soy Alfonso Aguilar. Este es el segundo programa, la segunda emisión de tu programa De Todo Un Poco. Recordamos que la vez pasada nos dejaron plantados por ahí la Galería Van Gogh, pero ahora es un placer y es un honor tener a una persona, es mi amigo y tiene mucho que platicar. Y vámonos directamente con él, se los voy a presentar, el señor Enrique Cosío. ¿Qué tal, mi estimado Alfonso? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí, amigo. La verdad, en un lugar agradable. No sé que hayas invitado a este gran programa y estar con todo tu teleauditorio, que sé que va a ser un éxito. De veras, gracias por la invitación. Es el tuyo. Fíjate que te digo, Enrique, directamente, le quito los apelativos y las abreviaturas de todas las carreras y las maestrías que tienes, que ahorita no las va a platicar, porque quiero que sea una plática, no una entrevista. Sí. Necesito que nos platiques, sobre todo a tu público, ¿quién es Enrique Cosío? ¿Dónde nace? ¿Dónde estudia la primaria? ¿Luego la secundaria? ¿La prepa? Todo. Entonces vámonos rapidito, claro, pero claro, con calma, ¿no? ¿Quién es Enrique Cosío? ¿Dónde naces, Enrique? No, pues muchas gracias de nuevo, de veras, Alfonso. Pues mira, ahora sí que aquí tu servidor, soy oriundo totalmente aquí de nuestro bello Irapuato. Donde nazco aquí en Irapuato, mis padres son irapuatenses. Estudio, bueno, empiezo, fíjate, desde que me acuerdo, empiezo a estudiar el kinder en el Guadalupe Victoria. ¿A poco te acuerdas todavía del kinder? Sí, claro, amigo, claro, todavía me acuerdo. En el Guadalupe Victoria nos tocó empezar el kinder. Y de ahí pasamos a la famosa escuela en ese tiempo que me encantaba, por la plazuela, porque a veces nos tocaba salir a jugar ahí. En la Aguiluchos de Chapultepec. Sí. Ahí estuvimos, en la Aguiluchos de Chapultepec. Con la maestra Lucha en aquel entonces. Con la maestra Lucha en aquel entonces, amigo, exactamente. La verdad, grandes épocas que sigo teniendo muy buenos amigos de la primaria. Sigo teniendo contacto con ellos. Y de ahí nos pasamos, pues, en ese tiempo, tú te acuerdas, no había a lo mejor tanto movimiento de escuelas. Yo creo que había ciertas escuelas que se distinguieron, nada más habían y que habían en ese tiempo, y nos íbamos todos. Yo me fui después a la técnica número 5, que era donde todo el mundo ahí, no había todo, privadas, o sea, íbamos ahí la bola, ¿no? Exacto, y que todos queríamos entrar ahí, amigo. Sí. El estar en la técnica 5 era un privilegio, era un honor estar en la secundaria técnica 5 con el profesor Soto, en paz descanse. El profesor Soto, en paz descanse, sí, sí. Exactamente, Soto Fierro estaba de director. Y muy bueno, muy padre, ¿no? Y ahí también se quedaron grandes amistades que, tío, sigo también teniéndola. Y luego, amigo, pues tú sabes a dónde tendría que caer, ¿no? En ese tiempo, como tú lo dices, era el CBETIS o la prepa oficial. Bueno, me tocó a mí, me gustaba mucho la parte de fue a la preparatoria oficial. Ahí estuvo el maestro, el señor Fidel, era nuestro director. Sí. En ese tiempo. Fidel Ruiz. Y muy padre, o sea, la verdad, una de las épocas más hermosas. Ahí precisamente conocí a mi novia, que actualmente es mi esposa. Padrísimo. Y luego de ahí, Poncho, en ese tiempo no había tanto lo que hemos mencionado, ¿no? No había tanto la parte de las universidades. No sé si iba empezando un poquito la Quetzalcoatl, no me acuerdo. Empezó primero el Instituto Irapuato, que Instituto no se Irapuato. Llamaba Instituto, se llamaba... No me acuerdo, pero Instituto. Bueno, el chiste es que la carrera que en un momento me gustaba no estaba aquí. Entonces yo creo que a todos nos tocaba salir más, ¿no? Te ibas a Guanajuato, algún otro lado. Ahí me tocó, estaba la carrera en el Tecnológico de Celaya, en el Instituto Tecnológico de Celaya, que es igual al ITESI, simplemente es allá Celaya, que ya tiene más años que el ITESI. Y me fui a Celaya a estudiar una carrera. En ese tiempo me gustaba lo complicado un poquito, soy un poquito en esa parte, me gusta ver dónde está lo difícil y tratarlo de buscar la solución. Ajá. Y me fui a estudiar ingeniero químico en Celaya. Después de ahí, de Celaya, me quedé a hacer la maestría igual en el Tecnológico de Celaya, en ingeniería química también. La primera parte fue un poco la especialidad en productividad industrial. La segunda ya fue en polímeros y cinética de reacciones, unas cosas medias chistosas. Y ya después de ahí me dediqué un poquito a otras cosas, pero regreso a estudiar para acabar la parte estudiantil. Me voy a la Universidad de Guanajuato. Ahí hay buenos amigos, grandes amigos que están en la universidad y me ofrecen, ¿no? Me dicen, oye, Enrique, pues ¿por qué no te vienes a acabar? ¿Te gusta esto? Y nos vamos, mi estimado Alfonso, a estudiar a la Universidad de Guanajuato el doctorado en Ingeniería Química, y lo acabamos en Integración de Procesos e Integración de Energía. Pero también nos metimos mucho en la parte ambientalista,
Estuvimos haciendo un proyecto sobre biodiesel y la verdad contento, es algo que me apasiona y eso es más o menos mi trayectoria estudiantil, lo que nos tocó estudiar. Fíjate que del kinder yo es una etapa que no quiero recordar de mi vida. Una etapa muy turbulenta. El kinder, traemos unas botanitas. Gracias, amigo. Gracias. No, pero ya está muy grosa, ya déjala ahí. No, hombre, aquí como dicen. Oye, échalo. ¿Cómo la hacías cuando estabas ya en Celaya con la relación de tu novia en ese momento? Porque me estás hablando de que te vas a Celaya, a la universidad, y prácticamente duras 3 años de universidad, cuatro, y luego una maestría también en Celaya. Así es. ¿De un año y medio, dos años? Dos años. Entonces, estamos hablando de 6 años. Y luego, un posgrado en la Universidad de Guanajuato. En Guanajuato. ¿Ya casado o todavía? Ya casado. No, mira, ¿cómo lo hicimos? Bien fácil. Tengo una gran mujer, mis respetos. Ella también se fue a estudiar a Celaya. Ajá. Ah, entonces, era plan estudiaba... con maña, ¿verdad? Era plan con maña, ¿no? A ver, ¿por qué no se fue a Querétaro o a Guadalajara? En otro lado. No, se fue a estudiar a Celaya, la verdad, una mujer muy trabajadora, muy luchadora. Ella es licenciada en Administración de Empresas, uh-huh, con especialidad en Mercadotecnia. Y ella se fue también a Celaya, y en lo que estuvo estudiando ella, yo estuve estudiando la ingeniería química, y ya después ella entró un poquito, yo entré primero que ella. Uh-huh. Entonces yo, en lo que acabé la maestría, ella acabó la carrera, ¿no? Entonces estuvimos el tiempo bien, llevando nuestro noviazgo como debe de ser, gracias a Dios, con esos, como siempre, esos altibajos que le dan sabor a la vida. De cualquier familia, de cualquier familia. Y de ahí terminando la maestría, me quedo a trabajar allá y nos casamos. Nos casamos y después de un tiempo nos regresamos a Irapuato, porque me quedé trabajando en Celaya un tiempo, y nos regresamos a Irapuato, y es cuando ya después hago el doctorado en Guanajuato, y pues bueno, iba y venía, ¿no? Es pesado, muy pesado. Muy en Celaya, pesado. ¿En dónde trabajaste en Celaya? Mira, en Celaya estuvimos en LTH, acumuladores, uh-huh, LTH, ahora se llama Johnson Controls, y estuvimos ahí trabajando casi 3 años, 2 años y medio aproximadamente. Estuvimos parte como ingenieros de procesos, o la gerencia de ingeniería de procesos. Gracias a Dios me tocó la oportunidad con la maestría a la edad de 23, 24 años, tomar una gerencia, una parte importante de la ingeniería en procesos, y me encargaba de la mitad de la planta, ¿no? Uh-huh. Entonces, más de 300, 400 trabajadores, pues ya te imaginarás, joven, yéndote bien, con la mujer decidimos casarnos, y una empresa de gran nivel, me tocó en esa parte gerencial tener un rol muy distinto al que te platico después en la empresa que trabajé, pero aprendí mucho. Me tocó una época muy bonita, en la parte donde estaba yo me encargaba de visualizar todos los procesos, entenderlos, sacarles el mejor provecho, yo optimizaba los procesos, entonces me traían viajando por todo el país. Había 5 plantas, había una en Tlaxcala, había otra en Monterrey, había otra ahí en Escobedo, también en Monterrey, y la otra estaba en Torreón. Y yo viajaba cada viernes, uh-huh, me tocó una época, ahorita te platico de la otra, pero esa época estuvo padre porque me tocó estar en una empresa donde era le llamamos la época de las vacas gordas. Uh-huh. Iba y venía en avión, llegaba, ya me llevaban, llegaba a puros hoteles de primera clase, y pues ya te imaginarás, a esa edad pues me sentía soñado y en otro mundo, ¿no? Pero gracias a Dios nunca perdiendo el piso, siempre bien centrado. Y en ese momento es cuando decidimos, nos está yendo muy bien y todo, y decidimos casarnos, uh-huh, mi esposa y tu servidor. Y bueno, así fue como se dio la relación. Entonces, no, ¿a los cuántos años se casan? Yo me caso, Poncho, nos casamos a los 25 años. Buena 25, edad. 26 años. Bueno, para ahorita el índice de las edades que se están casando, ya cambió. Muy jóvenes, porque ahorita se están casando a los 35, 40 años. Pues mira, yo lo que ahorita escucho en todos, y a lo mejor en mis hijos, ya la mentalidad de todos es casi después de los 30 o cerca, uh-huh, de los 30, uh-huh, ya quieren disfrutar la vida de una manera diferente. Pero bueno, en ese tiempo, y nosotros fue rápido, te lo comento, nos casamos 25, 6 años, y al año tuvimos a nuestro primer hijo, algo hermoso, y la verdad, pues contentos, digo, hemos llevado un matrimonio feliz, con sus altibajos, como todo, a veces cosas fuertes, pero ese es el chiste de un matrimonio, ¿no? Uh-huh. Levantarte y seguir y seguir y seguir, porque ahora ya es muy fácil, ¿no? Perdón que nos hagamos un poquito del tema, pero es ya conocerte, nomás es conocer, ya no te agradó y terminas te y vas por otro lado, ¿no? Y tampoco te agradó y te vas por otro lado. Entonces, yo creo que esa parte no. Buscamos la facilidad, ¿verdad? Si no me gusta, porque vamos a hacer y vamos a hablar así crudo, ¿no? Yo llego y dejo mis
calzones tirados. A lo mejor a mi esposa no le gusta, ya por eso ya se enojó. Ya, y sí, se rompen los matrimonios por unas cosas así, de así, de esas tonterías, Enrique. Sí, yo creo que algo importante es mantener esa chispa con la gente, ¿no? Con esa persona que tú deseas estar. Pero claro, que hay sus altibajos, llegas en un momento a tener modos, ¿cómo se llama? Periódicos muy normales, ordinarios, y claro, a veces los tienes que romper y a veces cuesta trabajo. ¿Sí? Yo creo que en una cuestión del matrimonio nunca terminas de conocer a tu pareja. No. Vas cambiando también las edades, van cambiando los humores, van cambiando muchas cosas, ¿no? Las circunstancias de la misma vida. Las circunstancias de la vida externas, internas, afectan, entonces nunca terminas de elegirla, pero yo creo que hice la mejor elección. Oye, Enrique. Perdón, más bien ella hizo la mejor elección. ¿Tú crees? No, ella, perdón. Ella, yo hice la tú, mejor tú, sí, sí. Ya te estás echando. Salud, Enrique, salud. Salud, amigo, no. Ella hizo la mejor elección. Dime, ¿qué piensa Enrique del matrimonio? El matrimonio como célula de la sociedad. ¿Sí es cierto, no es cierto? ¿Para ti qué es el matrimonio? Mira, para mí el matrimonio yo creo es... Primero te lo voy a decir, yo siempre he pensado eso, ya lo han dicho muchas veces. Yo... a lo mejor a veces uno tiene una idea diferente o piensas distinto. Yo, la verdad, mi esposa ha sido un pilar muy importante, lo reconozco. A lo mejor nunca, también se lo he dicho muy directamente, a veces uno le falta esa parte. O no lo decimos, y no tenemos decimos, a grandes mujeres callados, ¿no? Y a veces hasta a veces ni decirlo, a veces demostrarlo con hechos. Claro. Pero es una parte muy importante que ha hecho todo por seguir mis locuras, mis sueños de estar conmigo, ¿no? Entonces, para mí el matrimonio es la unión de dos grandes personas que se aman mucho, que están dispuestos a derrotar lo que sea y que en un momento llegan a engendrar personitas que son su amor, su vida, para que lleguen a ser personas de bien, ¿no? El matrimonio para mí, yo creo, es una de las máximas expresiones que tiene el ser humano de mostrar su amor. ¿Por qué demostrar su amor, Alfonso? Porque estás con otra persona y te estás acostumbrando a su forma de vivir. No nada más con ello, al final es con la parte política. Oye, Enrique, ¿no? Hablando ahorita del matrimonio, perdón que nos vayamos, es mucho tema y no nos va a cansar. Como dijiste tú, estamos entre amigos en una cuates. Charla. Sí, sí, sí. Oye, ya hablando del matrimonio, ahorita ya nos vamos a las cosas más interesantes, pero me hace muy importante que nos des tu opinión sobre la educación que está brindando la Secretaría de Educación Pública en cuestión a las cosas de sexo, sexuales. Que ya te están poniendo la educación sexual desde el quinto o sexto de primaria, el uso de condones y la repartición de condones, preservativos, a quien sea. ¿Tú no crees que estén despertando el morbo de las personas muy pequeñas? ¿O me quedé ya en el pasado? ¿O tú qué piensas? No, mira, yo estoy de acuerdo, estoy en cierto momento de acuerdo. Yo creo que sí es importante a veces darles un poquito el panorama general de lo que hay y los efectos que pueda hacer. Como a veces a lo mejor a nosotros también nos lo explican un poquito, no tan detallado, como que siento que va mucho detalle. Aquí yo creo que para todo hay edades, hay tiempos. Yo les digo ahorita donde estoy, que tanto va a platicar, que estoy como docente investigador en la universidad, yo les digo a mis alumnos y se los digo a mis hijos, para todo hay tiempo. O sea, yo creo que hay tiempo para que eches relajo, hay tiempo de estudiar, hay tiempo para todo. Yo ahorita te pongo un ejemplo bien claro. Un niño, si tú lo pones a que desarrolle, a lo mejor a los 6 años, un tipo de escritura, o sea, escribir o lo que quieras, o a los 5, a los 4, lo que tú digas, vamos a suponer un niño de 4 y lo puedes escribir, es más fácil que aprenda el de 5 años que el de 4, porque el de 5 ya desarrolló un poquito más habilidades. Uh-huh. Entonces yo siento que es lo mismo en la parte del sexo, ¿no? Yo siento que los muchachos tienen que tener un poquito más de madurez. Es diferente que les hagas un panorama general y más o menos lo focalicen a que ya seas muy específico en lo que está, porque bueno, yo sí he leído un poco con mi esposa, que es la que más está al frente de todo esto, y sí me ha dicho ella, oye, mira lo que ya viene aquí, ¿no? O lo que están diciéndole, es ¿no? Que si te fijas, desde que empezaron con esa forma de educación sexual, se disparó el índice de embarazos en chavitas de 13, 14 años, claro, ¿eh? Sí. Y en los estudios va paralelo. Sí. Entonces, tu punto de vista en la educación sexual es que sí se dé. Sí, se pero tenga. Tú quitarías ahorita a lo mejor algo, ¿no? Algo, harías sí, alguna sí, modificación. Darles a lo mejor lo más básico, a lo mejor en la parte de la, ¿qué te diría? Lo que vemos, el sistema reproductor, qué puede pasar, qué no, pero muy general.
Y ya pasando a cierta edad, mi estimado Alfonso, cuando tengas la madurez suficiente, le vas dando lo que debe de ser. Porque por eso luego estamos mal informados. Claro. Y eso es lo que pasa en todos los ámbitos. Cuando estamos mal informados, es cuando tenemos las broncas. Y por eso surgen los chismes, surgen un montón de enredos, y eso es lo que nos lleva al ser humano a tener esos detalles y esas fallas, ¿no? Por eso en esa parte, tío, yo creo que todo lleva un tiempo. La información se puede ir dando por pautas, de acuerdo a la madurez que se le va dando a la persona, ¿no? Uh-huh. Para mí ese es el punto de vista, como debería de ser. Ese es el medular. Sí, eso es lo medular que yo creo, ¿no? Oye, bueno, regresando un poquito, terminas tu maestría, terminas tus posgrados, y te metes a trabajar a... Termino la maestría, me meto, tío, que a la ETH Acumuladores en Celaya. Uh-huh. Duro 2 años y medio aproximadamente viviendo en Celaya. Bueno, duro desde la carrera, estoy hablando 5, más la maestría 2, más como 2 años, casi aproximadamente viví 10 años en Celaya. Y después de terminar en LTH, yo renuncio. Gracias a Dios, no querían que renunciara. Habíamos hecho, no por decirlo, un buen trabajo. Yo creo que a mí me gusta, cuando me meto un proyecto, me gusta hacerlo bien. Uh-huh. Si le tengo que dar el tiempo que le tenga que dar, lo hago. Pero yo tenía mis propias, ¿cómo se llama, Afonso? Mi propia meta. Mi propia meta es ser un empresario. Me gusta mucho emprender, me gusta mucho esa parte. Entonces me regresé a Irapuato. En Irapuato pusimos un negocio, una recicladora, de PET. Uh-huh. Y pusimos una librería. Okay. Y empezamos a trabajarlo, ¿no? Eso fue lo que hicimos después. Tú y de tu eso. Esposa. Mi esposa y tu servidor. Uh-huh. Y ahí empezamos a trabajar y empezamos a hacer también nuestros pininos. Y claro, Alfonso, nos llevamos fregadazos y de todo, altibajos. ¿Por qué? Porque a veces hasta como joven haces mal los cálculos, claro, y todo. Entonces, fueron mis primeros pininos. A lo mejor en uno sí me fue bien, en otro no me fue muy bien. Pero bueno, es parte del aprendizaje que tienes que tener en la vida, ¿no? Uh-huh. Y eso me da, porque aparte fue algo que yo construí, o sea, que algo que no me heredaron, algo que no me dieron, sino lo construí yo con mi esposa, le trabajamos y sacamos uno y otro no, y bueno, son los altibajos que le dan sabor a la vida, como te he mencionado. Esa fábrica de PET o esa recicladora, ¿todavía está funcionando? No, esa ya no, ya no. Alfonso, al final di un giro, esa terminó hace, te estoy hablando, la recicladora hace como, cuando tenía como 26 años, 27, duré como 2 años, 1 año con ella, de ahí termino, seguimos con la librería como unos 5 años, y también terminamos con la librería por tiempo. Uh-huh. Después de eso yo me dedico a trabajar otra vez, entro a trabajar a lo que es Bimbo. Uh-huh. Y a la vez empezamos a trabajar en un proyecto que ha ido poco a poco creciendo, que es una recicladora, pero nos dedicamos a reciclar basura orgánica y producimos fertilizantes orgánicos. ¿Aquí en el aquí municipio? Aquí en Irapuato, claro, sí, aquí ¿cómo estamos se llama? En Irapuato. Esa es Cartbio. Uh-huh. Cartbio, así se llama. ¿Y de dónde sacan la materia? Bueno, yo sé que materia hay muchísimo, sí, ¿no? Sí, pero lo que más hacemos nosotros a veces un poco de la central de abastos, o por allá, mi padre, gracias a Dios, que lo tengo toda en vida junto con mi madre. Disfrútalo. Sí. Gracias a Dios y todas, sí, lo seguimos disfrutando. Mi padre, gracias a Dios, conoce mucha gente. Entonces, en ese aspecto hay gente que tiene algunas maquiladoras que por eso producen jugo de mango o algo así, y le venden toda la basura orgánica, ¿no? De ahí la sacamos para que vaya el proceso lo más limpio posible. Ya en la pequeña empresa le damos el proceso necesario para convertirlo en un fertilizante orgánico. Ok, ahora, vámonos a brincar un poquito, luego ya te voy a invitar otra vez para platicar. Vámonos un poquito a la política. Ándale. Enrique, es lo que la gente quiere saber, y muchas de las personas que nos están viendo, por ejemplo, tenemos a José Manuel Guerrero Padilla, a Clases Vehículos, Alfredo Aguilera Saldaña, Daniel Piceno, Sergio Asensio, Jorge GL, en fin, son muchísimos. No me gusta leerlos porque luego omito y se me hace una grosería, así poquito. Enrique, ¿desde cuándo es panista? Porque, bueno, he sabido todo el mundo que Enrique fue panista. Sí. ¿Cuándo sí, te uniste al PAN y por qué? ¿Quién te invita? Mira, Alfonso, ahí es algo. Nunca lo he hablado, ¿eh? Alguna gente se lo he platicado. Yo soy una persona que me empieza a dar interés en la política. Uh-huh. Cuando yo entro a trabajar a Bimbo,
entro a trabajar a Bimbo, y en Bimbo soy supervisor de producción ahí. Uh-huh. Me toca la otra lado de la moneda, que es lo que te iba a platicar, rolando turnos, todo, ¿no? Trabajar por un lado, por otro, la verdad, muy interesante, también aprendí muchísimo. Y ganando muy bien, porque ganan bien. Sí. No, la verdad, fíjate que cuando estuve en un trabajo en las dos empresas que te digo que fueron las únicas que trabajé como empresa, nunca me he quejado, ¿no? Yo creo que a lo mejor yo tengo esa creencia, gracias a Dios, yo lo que me ha dado hay que aprovecharlo. Y como uno dice, mientras tengas trabajo, para adelante, ¿no? Claro. Porque al rato cuando no tenemos trabajo es cuando a veces, o cuando tenemos trabajo, pero nos estamos quejando. Uh-huh. Y cuando lo tenemos, estamos ya todos. Ya lo valoramos, chingo. Lo valoramos. Yo allí en la Bimbo conozco una gran persona que para mí, yo le sigo diciendo maestro. Él es una persona de Loma de Flores. Uh-huh. Se llama Emeterio Calixto. Él, para mí ha sido un maestro. Él está todavía en las filas del PAN, y sigue siendo un amigo mío, ¿no? Una gran persona que estimo mucho, conoce todas las comunidades, es una persona que yo he tenido un gran aprecio con él. En ese tiempo, mi familia sufrió un deceso muy importante, es el fallecimiento de mi hermana de una manera trágica, que algún día lo platicaremos más fuerte, porque toda vez te duele, claro, esa parte. Y ahí es cuando yo, Alfonso, empiezo a analizar que yo tenía muchos aspectos junto con mi familia, el tener conocidos que nos pudieran ayudar a verificar el tema que pasó, el tener el apoyo moral, a lo mejor el apoyo económico, tener todo, y cuando llegas nunca se resuelve nada. Entonces cuando yo dije, bueno, entonces ¿qué pasa? Volteas a ver a la gente que en un momento no tiene ningún apoyo y dices, pues entonces ¿cómo le van a hacer ellos, no? Si yo no pude resolverlo. Ahí es cuando me interesa la política. Yo empiezo a platicar con mucha gente. Yo la verdad no veía ningún partido. Yo decía, me interesaba por la parte ambientalista, que te lo voy a decir, me interesaba un partido que estaba en la parte ambientalista. Pues el verde. El verde, pues sí, ajá, así te lo soy sincero. Uh-huh. Me interesaba. Yo dije, bueno, porque iba con la afinidad que yo veía. Al final encuentro al maestro Emeterio, y el maestro me dice, oye, yo ya me iba de Bimbo. Yo duré en Bimbo aproximadamente casi 2 años. Yo me salgo por empezar a hacer otra empresa, otras cosas, y me dice el maestro Emeterio, oye, ¿por qué no te veo? Se le ve la zanca al pollo, así. Ajá. Me dijo Poncho, estimado Alfonso, me dice, se le ve la zanca al pollo, que se ve que te gusta la política, porque yo me llevaba bien con el sindicato, andaba de un lado para otro. O sea, eras grillo. Sí, siempre. Era la palabra, ¿no? Eras grillo. Desde la prepa estaba en la planilla, siempre me ha gustado. Me dijo, se le ve la zanca al pollo, Enrique, ¿cómo ves? Te llevo, pero yo estoy en el PAN. ¿Le entras? Yo dije, yo quiero saber qué hacen. O sea, ¿por qué? Porque yo ya te estoy platicando lo que viví. Ajá. Viví desde formar mi empresa, que fue un relajo, del ver lo que pasó con mi hermana. Yo dije, ¿qué pasa ahí? O sea, hay algo, yo quiero saber qué es. Él me invita y me lleva precisamente a la Acción Nacional. Me lleva y entro a Acción Nacional. Pero Acción Nacional tardé mucho tiempo. Estuve yendo, pero tardé en hacerme miembro activo de Acción Nacional. Estamos hablando de los años 80 y... No, 90 y... No, del 2000. Yo a Acción Nacional, no, es poco. Hay gente que cree que a lo mejor yo duré mucho tiempo. No, ajá, no, hay gente que es muchísimos años, que conozco, y mis respetos, porque sigo viéndolos, saludándolos con el respeto que me merecen. No, Poncho, yo entré a... Yo fui, me llevó el maestro Emeterio a Acción Nacional un 13 de septiembre del 2006, no se me olvida, porque renuncié a Bimbo. Uh-huh. Me llevó a 13, ya había ganado el señor Mario Turrén la alcaldía. Yo llego, él ya había ganado, o sea, yo entro, ya no había nada ni qué buscar ni nada, o sea, yo entro por ver qué había, o sea, qué pasaba en la política, por qué no se resolvían los problemas. Uh-huh. Yo entro allí a Acción Nacional y de ahí empecé a trabajar. Me empezó a gustar el que podías ayudar a gente, el que podías gestionar, el que conocías más gente, conocías de otras entidades. Me agradó. No sé si a lo mejor hubiera estado en otro partido, no sé si hubiera sido lo mismo. O sea, yo la verdad tenía ganas de aprender política. En ese tiempo no existía la parte independiente. Entonces me hicieron la invitación, yo entré, ¿no? Entro a la política y más o menos aproximadamente yo duré en el PAN. Desde que entré en el 2006 duré como unos 10 años. Pero realmente con derecho a voz y voto, que es lo que importa, duré 6 años. Ya cuando, o sea, te inscribes, ya como... Sí, militar. Ya cuando, no, es cuando entras como simpatizante, pues andar ahí por todos lados ayudando. Pero ya cuando tienes derecho a voz y voto y a decidir el candidato y moverte, son 6 años. Nada más 6 años lo que yo duro en Acción Nacional. Y de esos 6 años,
Un tiempo estuve yo trabajando la parte de la gubernatura, y es que yo no he hecho carrera política, y menos en Irapuato. Yo me la pasé la mayoría de mi tiempo ayudando, en paz descanse, al licenciado Ricardo Torres Origel, que era la gubernatura del estado en ese tiempo contra el actual gobernador, y yo casi andaba en todo el estado recorriéndolo, ¿no? ¿Andabas de gira? Andaba de gira, entonces realmente yo en Irapuato no estaba. Y un año en que me invita a la anterior administración, un año que estuve, eso es lo único que yo he estado en la política, en un puesto. Pero cuando vas con a hacer gira con para seleccionar al gobernador, ¿quién te invita? ¿Cómo eres jalado a esa? Ahí, fíjate, porque me estás hablando ya de plataformas muy altas. Sí, ¿eh? Fíjate que ahí cuando yo llego a Acción Nacional, como tú lo platicamos hace rato, me gusta la grilla, y no es tanto la grilla, me gusta el contacto con la gente, me gusta ser servicial, me gusta realmente ayudar, me apasiona ayudar, buscar el ayudar a la gente que salga de su problemática. No sé si sea un defecto, que mucha gente lo ve, porque me meto tanto, tan de lleno, que trato de solucionarle sus problemas a costa de lo que sea. Me invita, y te lo voy a decir, es una buena persona, excelente para mí, el licenciado Paco Mijangos. Sí. Ah, un saludo a Francisco. Sí, al licenciado Paco, un gran saludo, también por ahí debe estar viéndonos. El licenciado Paco Mijangos, él es el que en ese tiempo, cuando yo entro, él es el presidente del partido. Y me conecta con Ricardo Torres Origel y le dice: oye, por acá hay un muchacho que ya anda de grillo haciendo equipos y anda por acá, por todos lados. Entonces me conecta y me habla: oye, Enrique, me acuerdo también, porque me iba a inscribir al doctorado en la Universidad de Guanajuato. Yo iba a inscribirme y me habla el licenciado Paco y me dice: oye, Enrique, fíjate que está el licenciado Ricardo Torres Origel y que es una persona de tales características, y pues yo veo que tú tienes esas características, ¿cómo ves? ¿Gustarías que te entreviste? Perfecto, muy bien, tienes oficina en León. Yo eran como la 1 de la tarde, está en Guanajuato. Él a las 5 te entrevista en León, ya me dio la dirección, fui, me entrevisto con el licenciado y me dice: quédate. Pero en ese tiempo yo no tenía ya ni derecho, ni a voz, ni voto, Poncho. Y de ahí le empecé a dar, ¿no? Pero fue así como yo llegué ahí con el licenciado Ricardo. Ya con un salario, ya te estaban pagando. Sí, ahí él sí nos ha dado un apoyo, un apoyo para poder, pues es que teníamos que correr por todo el estado. Claro. Entonces sí nos daba un apoyo el licenciado. Sí, sobre todo que ya estabas dejando a tu familia desprotegida. Claro, económicamente. Sí, ¿no? No, y esa vez fue pesado, Afonso, porque, bueno, yo tenía la beca de Conacyt cuando entré, más aparte nos daba un apoyo. Entonces de ahí es donde yo subsanaba la parte de mi familia. Pero sí, ya es como si fuera una parte, un cierto trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero que para mí no fue eso, para mí lo disfruté no sabes cuánto. Una experiencia. Sí, me enriquecí. Yo, mucha gente me lo decía, no lo dije yo. Lo que mucha gente tardó a aprender 20 años, a lo mejor yo en 2 años lo aprendí, ¿no? Sí. Porque fue un fogueo, y la verdad, en paz descanse, el licenciado era una persona muy inteligente, muy ordenada. Entonces te traía a raya y quería que todo saliera a la perfección. Entonces aprendí muchísimo. La verdad, fue una experiencia que le agradezco mucho también la oportunidad, tanto al licenciado Paco como a él, ¿no? En paz descanse. Paco Mijangos, la palanca, vaya, tu ángel de la guarda, que te mete niveles ya altos. A niveles altos, sí, porque eran niveles altos. Muchas personas que han sido miembros activos en el PAN y no han llegado a los niveles que llega Enrique Cosío, de repente que llega, y ni siquiera inscrito en las filas del PAN, sino vamos a decir, como oyente, y de repente, boom, hasta arriba. Bueno, todavía ya estaba como inscrito como miembro adherente, ¿no? Le llaman. Sí, pero no estaba como activo en voz sin voto, que eso hasta todos te veían mal. Eres adherente, así como que te hacían para allá, ¿no? Y cuando eras miembro activo, pues ya, véngase para acá, porque ya contaba tu voto. ¿A quién te echaste de enemigos por esas cuestiones de la vida? Fíjate. Porque tuviste que haber echado a los enemigos, ¿eh? Mucha gente que decía: bueno, ¿por qué llega Enrique y se va hasta allá arriba? Y yo tengo aquí tanto tiempo y no te llegaron a reclamar. Fíjate que no. Al final tuve detalles en la campaña, porque pues no salieron los resultados dados. Y sí, a lo mejor algunos roces, algunos reclamos, pero no, fíjate que... No tan directo. No, fíjate que ha sido un privilegio, se lo doy gracias a Dios, la forma de ser de mis papás, la forma de ser mía. Mis padres me han enseñado y me han dado unas bases muy firmes de llevarte bien con la gente, de lo que menos es los problemas que tengas, ¿no? Los menos problemas, el chiste es llevarte bien con todos, y no, la verdad, nunca tuve así que ya... Tuve una bronca, algunos roces de trabajo, claro, pero era gente, amigos de León, que al final ahorita las cosas siguen bien y seguimos siendo amigos,
pero en ese tiempo, claro que había ciertos piques, lo normal de un trabajo, uh-huh. pero con gente de aquí, de Irapuato, de muchos lados. Lo que te puedo decir es que fue una experiencia tan padre que conozco, gracias a eso, a mucha gente del estado y a nivel nacional. Enriquecedora. ¿No? Exactamente, o sea, me llevó a otros niveles, como dices tú, uh-huh. pero ahora sí que sí, muchas gracias al licenciado Paco que pensó en mí y me catapultó para allá, ¿no? Sí, por ahí nos está viendo. Y sí, si no, no él, sí, su hermano Jorge. Sí, gracias. Ah, oye, termina la campaña. Así regresas es. Otra vez a tus filas, perdóname, panistas normales. ¿Qué pasa? Estaba Mario Turren. No, mira, perdón. En ese tiempo... Fíjate que Mario Turren me ayudó para romper un poquito la plática. Por ahí tengo un Packard que me lo hereda mi abuelo. Aquí está atrás un Packard Bell. Se me perdió la bomba del aceite y yo fui con Mario Turren a su taller. Me recomienda con un médico de México que tiene puros carros viejos de colección Packard. ¿Para qué? Y me dice, ¿sabes qué? Háblale. Yo le hablo al médico y le digo, ¿sabes qué? Me recomienda Mario Turren. Necesito la bomba del Packard del 64, por decir un año. Ajá. Es 40 y medio. Y me dice el médico, sí, sí la tengo. Oye, pues dámela, ¿cuánto cuesta? Te la voy a mandar. Me la mandó y no me la cobró. Una bomba de un carro Packard 40. Bien, amigo. Gracias a Mario Turren. Mario, gracias. Ahí te encargo el monoblock de un Forta 161. Ya, pero, ya metidos. No, pues ya metidos. Hermano, vamos a hablar de carros. Vamos mejor, a... está bien, no es buen tema. Oye, no, Mario Turren, no te quedas a trabajar para nada con Mario Turren. Nunca trabajé yo en la administración. No, yo duro con el licenciado Ricardo, él era senador de la República, en ese tiempo buscaron la gubernatura, nosotros duramos trabajando y duré 5 años trabajando para su proyecto de él. Uh-huh. Cuando él estaba en ese proyecto, yo el que me acuerdo estaba Jorge Estrada Palero, que también un fuerte saludo, él estaba Jorge, y venía la elección del anterior alcalde, que estaba, el anterior que era Sixto, Paco Mijangos, precisamente, y Julio Dibela. Sí. Esa fue la elección que me toca a mí. Curiosamente. O sea, cuando yo termino, está esa elección de ellos. Fíjate qué raro. Ahorita estamos en esos tiempos electorales. Así es. Hace 5 años de eso, ¿no? Sí, 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 ya. Hace 5 años empieza TV Irapuato, precisamente. Nos toca entrevistar a Julio Dibela. Era precandidato, que de hecho nos deja plantados. Luego viene Sixto Cetina. Luego viene este señor que estaba casado con Margarita Duque, ya en paz descanse también, de la prepa. Bueno, un empresario. Bueno, en fin, eso ya es otra historia. La verdad. Pero debes ir a Puerto empieza hace 5 años para estas fechas. Qué curioso, ¿no? Y ahorita tenemos a Enrique. Ahorita vamos para allá a platicar un poquito. Sí, ya me estoy brincando. Bueno, sí. ¿Quién te invita a trabajar con un senador? Fíjate. Mira, se me hace muy raro, Enrique, que primero te invitan a trabajar, sales de la Bimbo, llegas al PAN. Así es. Como oyente, vamos a llamarle así. Sí, así y de repente te invitan a trabajar en la campaña para una gubernatura. Así es, exactamente. Terminas esa campaña y te invitan a trabajar con un senador. No, ahí te va. No, ajá. No. Me invitan a trabajar con un senador, uh-huh, que buscaba ser gobernador. Ok, pero estabas trabajando para una candidatura de un exactamente. Senador. Exactamente. Para una candidatura de un senador ahí? Para gobernador, el licenciado Paco Mijangos. También. Con Torres Oquel, Paco, no. Pues ¿dónde estuviste toda mi vida? No, amigo, no. No, a lo que voy es, el licenciado Ricardo, en paz descanse, era senador de la República y quería ser gobernador. Uh-huh. Entonces, Paco me hace el contacto con él. Y ahí ya empiezo a trabajar ya. Ya, ya, o sea, ya trabajo ya para un senador, pero ya en la gubernatura. Ya, él ya buscaba entendió, ser ahora el gobernador. Ya, ya. Es como ahorita, no voy a decir nombres, pero más o menos algo similar a lo que está pasando. No, pues di los nombres que tiene. No, no, pero... Ya todo el mundo lo sabe. Ya todo lo sabe, pero bueno, era un senador que estaba trabajando para gobernador. Ah, ¿no? Ya, ya. Así, ya, sí, haz de cuenta, ya más o menos me entendiste. Sí, hay que aclarar las cosas. Exactamente, ¿no? En ese tiempo, era un senador que quería ser gobernador, el licenciado Paco me hace el contacto, me hace la entrevista y me quedo a trabajar. Ya, ya, ¿no? Te entendí. Y al final, gracias a Dios, hicimos un buen desempeño, llego a ser su coordinador estatal de campaña, por un tiempo, porque nos rolábamos el estar ahí. Pero gracias a Dios nos fue muy bien, ¿no? Y después de ahí terminamos un 5 de febrero que tampoco se me olvida. Pues bueno, no fueron los resultados positivos, los resultados adecuados. Y bueno, de ahí me dedico a lo mío. Me regreso a tratar de seguir implementando los pequeños negocios que estábamos echando a volar mi esposa y tu servidor. Y por ahí de... fue julio. Por ahí un poquito antes, pasa un acontecimiento a un compañero, precisamente el licenciado Paco Mijangos también, uh-huh, sí, familiar de él, y voy precisamente a acompañarlo a ese acontecimiento.
Y ahí me encuentro a dos personas, Sixto Cetina y Andrés Navarro. Uh-huh. Ellos son los que me hacen la invitación y me dicen, oye, nos gustó tu trabajo cuando te vimos con Ricardo Torres Origel, quisiéramos que nos acompañaras en la Secretaría Particular. Habían pasado, tío, más 4 o 5 meses, yo les dije, yo nunca había trabajado en algo y dije, pues yo quiero saber qué se hace en presidencia. Sixto Cetina, ¿qué hacía? ¿Qué tenía? Parece que Sixto era diputado federal. Era diputado federal. Sí, estaba, bueno, ya iba para la alcaldía. O sea, ya era candidato, ya era candidato para la alcaldía. Y me invitan y me dicen un miércoles, me dicen, te hablamos por ahí del jueves. ¿Tú conocías a Sixto? ¿Eran amigos? No. No creo, Sixto, porque por edades no coinciden. Sixto es mucho más chico que yo, sí, sí. Más de 10 años, es más joven. No, a Sixto lo conozco como un compañero de partido, de hola, ¿cómo estás? Y ya. No eran hasta amigos. Ahí, no. No, hay que ser sinceros, yo creo que hay compañeros y amigos. Uh-huh. Igual Andrés, un compañero de ahí de partido. ¿Sí? Y ahí ellos me invitan, me hacen la invitación. Y ya el viernes me hablan y me dicen, oye, vente, vamos a probar, porque primero fue a prueba, ¿no? Y sí, estuvimos trabajando como 2 meses a prueba, y les gustó mi trabajo y bueno, deciden que me quede a la administración del anterior alcalde, ¿no? De Sixto Cetina. ¿Trabajas en qué puesto? Yo entro, me piden el apoyo en la Secretaría Particular. Uh-huh. La Secretaría Particular y duro, Alfonso, un año. ¿Usted es secretario particular? Sí. Del alcalde Sixto Cetina. Un año, secretario. Así de repente, de la nada, ¿sabes qué? Te invito a que trabajes conmigo, vas a ser mi secretario particular. Sí, un año, que también agradezco la oportunidad, estando en la Secretaría Particular, conoces, muchas cosas pasan por ti, y es muy padre ver en la Secretaría Particular que puedes ayudar a mucha gente, puedes hacer muchas cosas, eres un filtro para muchas cosas al alcalde. Pero bueno, nosotros manejamos una Secretaría Particular muy interesante. Sixto traía su plan, trabajándolo con un equipo que traía él formado. Y bueno, yo trabajaba en la Secretaría Particular, ajá, ¿no? Filtrándole algunos detalles, problemas, pasándole la información. Y ahí fue como me desarrollé, ¿no? Un año, dándome más o menos cuenta, me sirvió para saber cómo funcionaban las dependencias, qué se hacía en cada dependencia, cómo se trabajaban, cómo había las partidas, etcétera, muchas cosas. Pero hasta ahí, ¿no? Yo creo... Oye, Enrique, tú como secretario, pues hay muchas personas que... o un secretario particular de un alcalde, muchas personas llegan directamente ahí y es un filtro. Así es. Pasas con el alcalde, no sí, pasas. Sí, sí, sí. Pero sí, se supone que deben de hablar directamente contigo. ¿Tú atendías al 100% de las personas? Sí, sí, Alfonso, fíjate que... Es que son cosas, bueno, que la gente... Te voy a decir, y no me quiero parecer a nadie, pero... Te vuelvo a hacer la pregunta. Sí. ¿Atendías al 100% de las personas? Sí. ¿O de repente decías, chin, no alcancé a llegar porque tenía una junta? No, fíjate que me apasioné tanto que eso fue lo que me causó problemas, uh-huh, tanto de salud como problemas familiares y todo. Yo me apasionaba, yo llegaba a presidencia, dejaba a mis hijos en su escuela. Yo estaba 8:30 más tardar en presidencia, desde esa hora ya tenía gente, uh-huh, y yo me iba a veces a la 1:00 a.m. de presidencia. A lo mejor acababa de atender gente a las 8, a las 4 cerraban presidencia, pero yo decía a los vigilantes que dejaran entrar a ciertas personas para atenderlos, y a las 8 me ponía a hacer mis pendientes y algunos pendientes del alcalde, ¿no? Entonces, no, la verdad, atendía a todos. Yo creo que hacía una secretaría particular totalmente de puertas abiertas, pero real, de puertas abiertas reales, con la sensibilidad hacia el ciudadano, de escucharlo. Eso sí te puedo decir, se atendía a todos. Se les daban respuestas positivas y negativas, claro, también. Sí, no pero es para sí, decir. Pero algo sí te voy a decir, Alfonso. Las respuestas negativas siempre se iban bien sustentadas, el por qué no. Y la gente salía contenta. Eso te puedo decir que a tal grado ahorita la gente, yo puedo salir a la calle, me abraza, me saluda porque se le atendió. Y me dice, es que usted me atendió, haya sido positivo o negativo, pero me tendió la mano, me escuchó. Y te podría platicar anécdotas, sí, que me tocaron ahí padrísimas. ¿Por qué sales de la secretaría? De la secretaría particular, mira. Particular de Sixto Cetina. Yo duré un año nada más. Digo, entramos en septiembre del 2012. Parece que es un 10 de septiembre del 2012. Yo salgo un 25 de octubre del 2013. Duré un año, un cachito más. Ajá. ¿Por qué salgo? Yo creo que a lo largo de un proyecto hay piezas fundamentales, ¿no? Y vas trabajando. Pero es válido que ese proyecto, a lo mejor con las personas que tú planteaste, va teniendo modificaciones a lo largo del tiempo. Y yo creo que en ese momento, tanto el anterior alcalde Sixto como tu servidor, había cosas en las que ya no, a lo mejor, compaginábamos mucho. Y yo creo que era el momento de estar. Yo tenía algunos pendientes personales,
se empieza a dar la ¿cómo te diré? El espacio, se empieza a ver que no coincidimos en algunas cosas. Y cuando estás en eso y estás trabajando por Irapuato, por los irapuatenses, tienes que darlo todo. Uh-huh. No puedes estar mal, no puedes estar peleado. Entonces, cuando empiezas a ver que puede haber rispidez, pues como yo te digo, a mí no me gusta tener problema. Entonces, lo que hice fue mejor que el alcalde siguiera con su proyecto y yo seguía mi camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso tomo la decisión de decirle, alcalde, siga con su proyecto. Yo a lo mejor ya no encajo mucho. En algunas formas, como el proyecto va cambiando. A lo mejor se tiene un plan que entregas al inicio, pero todo proyecto, tú lo has visto en la vida, va teniendo cambios. Entonces yo ya no estaba ahí muy... Un proyecto del alcalde, en este programa no estamos para hablar mal de nadie, hecho para conocer, a lo mejor se les hace un poquito pesado, pero es importante conocer a las personas, sí. Mucho, muy importante. Ahorita van a entender por qué. Hay una ruptura con Sixto Cetina por cuestiones de no es la palabra adecuada. ¿De que no estabas de acuerdo cómo se estaban llevando las cosas en el ayuntamiento, en la presidencia municipal? No, fíjate que al final... O simplemente fue porque sabes que no estoy de acuerdo cómo vas a hacer esto. Sí, eran cosas, al ser su secretario particular, en algunas cosas sí. Me tocaba a mí, mira, como secretario particular, tú tienes a cargo 5 dependencias. Esas dependencias son atención ciudadana, imagen... está en la parte de relaciones públicas, está en la parte de giras, eventos, ahorita me acuerdo cuál es la otra que se me pasa, pero es comunicación, esas 5. Había cosas, a lo mejor cuestiones que a mí no me gustaba, a lo mejor el manejo, ¿no? Y simplemente yo creo que el proyecto, como él lo quería manejar, iba ya en otro tono, o sea, él ya lo quería manejar de otra manera, y a lo mejor yo me quedé con esa parte, simplemente no encajamos, y como te decía, para no tener problemas, yo creo que él fue, y yo respeto, pues él fue el iniciador de ese proyecto, y era su proyecto para Irapuato, entonces yo creo que él tenía derecho a concluirlo, y del que se tenía que hacer a un lado era yo, okay. Y no estorbar, ¿no? Yo creo que en ese momento, que él siguiera con su proyecto, yo me hago a un lado y pues me dedico a mis cosas personales que tenía que hacer, ¿no? Realmente es por eso, no una ruptura, simplemente es una toma de decisión de parte de los dos, una toma de decisión sana, de como te digo, yo a mí no me gusta tener peleas con nadie, ni claro. Generarme, yo si a Sixto mejor me lo encuentro, lo saludo, ¿cómo estás? Y se acabó, como a cualquiera, porque a mí no me gusta, esa es una parte de la educación que a mí me han enseñado, ¿no? Llevarte bien con todos y no tener broncas. Cualquier persona, y te lo van a hacer, te la van a preguntar, sí, ¿y son amigos? Sí. Te lo van a hacer, aquí no sí. Se te va a preguntar eso, si no. Son amigos, si no son amigos, no es eso, pero a ver, ¿la administración de Sixto de qué año a qué año es? Fue 2012-2015. La administración 2012-2015 para Enrique Cosío, ¿es una administración buena, regular o mala? Bueno, mira, viendo... Yo sé que vas a decir, en el primer año fue buenísima. Porque estuvo el secretario, ¿verdad? Bueno, excelente. No, yo creo que tiene todo sus cosas buenas y sus cosas malas. Una obra buena. Una obra buena, bueno, fue la salida a Salamanca, una buena gestión, yo creo que... La pavimentación a la ciudad de Salamanca, que ahorita sigue en proceso del actual alcalde, yo creo que estás dándole una entrada digna a una ciudad de primer nivel, como debe de ser Irapuato. Irapuato es una ciudad de primer nivel, y le estamos dejando, nos seguimos quedando en la parte pueblerina y no. Irapuato es una ciudad de primer nivel, entonces hay que cambiar esa mentalidad. Yo creo que fue una obra importante, y otra te puedo decir, a lo mejor el Puente Floresta también fue algo importante... Uh-huh. Puente Floresta, entonces sí hay cosas buenas, como también puede haber a lo mejor claro. Algunos detalles, pero en general yo siempre trato de sacarle lo positivo, y digo, esas son dos obras que a mí me quedan como un buen beneficio para Irapuato, ¿no? A lo mejor no todo es como lo queremos, porque no somos monedita de oro, y aunque seas el mejor alcalde del mundo, siempre va a haber quien te critique. Siempre va a haber, Alfonso, una afectación para así él. Así es, ¿no? No nos gusta hablar mal, le repito, no lo vamos a hacer, pero yo creo que en la administración de Sixto Cetina se detona todo el proyecto de meter el concreto, que tú me estabas explicando ahorita algo del concreto, sí, meter el concreto a Irapuato, de ahí viene, ¿eh? Entonces hay que verlo por el lado positivo. ¿Quién lo inicia? El señor Cetina, no es mi amigo, tuve alguna diferencia en alguna entrevista, nos gruñíamos cuando nos veíamos, pero pues hay que reconocer, y de ahí nace el proyecto de pavimentación de las áreas de Irapuato, que no nos gusta como lo están haciendo, bueno, a lo mejor otro, no, porque están ocasionando muchos problemas, pero el beneficio se va a ver a futuro. A mí en lo personal, Enrique, si me dicen, oye, estamos haciendo estas obras, vamos a meter el concreto hidráulico,
¿en qué me va a beneficiar? Así a mí, es. En nada. Porque ni vamos a caminar más rápido, ni nada por el estilo. Si me hubieran dicho, ¿sabes qué? Vamos a abrir tantas calles, bienvenidas, porque van a desfogar el tráfico. Pero con la obra que están haciendo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Simplemente se nos va a dañar el carro un poquito menos por los baches y van a gastar menos dinero. Yo creo que esa parte ya es, te lo puedo decir, ya entra una parte de planificación. Yo creo que entran otras cosas importantes que hay que empezar a analizar. Pero bueno, yo creo que cada quien, si Dios nos da la oportunidad, tendremos, veremos algún proyecto. Ahorita la administración pasada lo hizo. Ellos tienen sus conclusiones. La administración actual lo está haciendo. Y van a sacar sus conclusiones, ¿no? Y nosotros como ciudadanos también vamos a sacarlas. Aquí lo que yo siempre le digo a la gente es, vamos viéndole lo positivo, vamos viéndole las cosas buenas, o sea, de lo que haya vamos a seguirle para adelante. O sea, si yo me siento a criticar a los de atrás, a pegarle a los de atrás, la verdad yo no gano nada. Yo lo que quiero es ver qué se hizo y de aquí cómo puedo sacarlo y explotarlo para que tengamos una funcionalidad para Irapuato. Oye, ¿no? Enrique, la inseguridad que está pasando en todo el mundo, ¿eh? Porque es en todo el mundo, muy tremendo. Sí. Pero vamos a hablar del municipio de Irapuato. Por ahí alguien dio una declaración, para mí muy mal vertida, porque dicen que ya tienen la solución al turismo en cuestión de seguridad. ¿Sí? Y turismo nos estamos refiriendo a todo lo que engloba. Primero, no somos una ciudad turística, empezar. No. Segundo, pues a mí, sinceramente, a mí me interesa la seguridad de mi familia y la propia. Pero que está invirtiendo cosas diciendo que la seguridad de los turistas no me parece bien. ¿Tú qué opinas sobre la seguridad en Irapuato actual? Mira, ¿qué pasa? ¿Qué te puedo decir de la parte de seguridad? Cuando a mi hermana le pasó ese detalle, ¿no? Y fue en el 2004. Claro, una fecha que nunca se me va a olvidar. Pero ahorita en el 2000... O sea, te platico porque, o sea, desde hace mucho tiempo ha habido. No estoy defendiendo nada, ¿eh? Ahorita yo creo que todos salimos con miedo a las calles. Simplemente, o sea, me refiero que siempre ha existido. También ahorita los medios de comunicación hay un poquito más de difusión. Pero yo creo que sí, Irapuato y como dices tú, todo el país. Hoy platicaba con una persona de Salamanca, mi Salamanca está igual. O sea, sí se ve una... algo diferente a lo que no veíamos antes, hombre. Algo muy distinto. Pero yo creo... bueno, ahí ya me metería en muchas cosas, pero claro, te lo voy a dejar así. A lo mejor primero con la parte que me decías que asegurar para irme por partes, la parte de la gente del turismo o de la cultura, como comentabas. Yo creo que algo importante primero en Irapuato es potencializar eso. Potencializar el turismo, potencializar la cultura para que tengamos ese turismo. Pero esa mientras no tengas parte. Una seguridad... no la lo Toyota, vas a tener. La Toyota acaba de anunciar que retira un porcentaje. 30% es muchísimo. Pero mira, la inseguridad sí se está viviendo, pero es una parte también cultural. Oye, creo que es... Perdóname, Enrique. Sí. Vamos a brincar un poquito porque... Tú dime. Todo mundo sabemos que tienes una pretensión para una alcaldía. Una aspiración, claro. Sí. No son los tiempos de hablar de eso, ya todo el mundo está manejando, pero la pretensión está. Una aspiración, claro. Bueno. Dentro de eso, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo ves la seguridad? No, ahorita no hablemos tanto de la cultura y de potencializar el turismo, la seguridad, para mí y mi familia. Ahorita la percepción como ciudadano, claro que no es buena, así de sencillo, no le vemos, bueno, yo actualmente por la parte de mi familia, lo que yo veo mi esposa, con mis hijos, la plática que tenemos que gracias a Dios... a lo mejor en la semana no los veo, pero el fin de semana, el sábado es bendito para mi familia. Platicas con ellos y con familiares, con mis padres y todo. Y yo creo que esa parte sí ves, ¿no? Ves una... yo no veo un programa claro. No veo algo que esté dando resultados. O sea, seguimos viendo muchas fallas. Muchas fallas. Yo no he visto que le podamos o le hayan dado al clavo... que sepan dónde está allí el error. Entonces, para mí ahorita, pero así ya para no echarte tanto rollo, la percepción no es buena, es una percepción mala. Enrique Cosío, ahorita, ¿qué tendría que hacer? Para Enrique Cosío, el gobierno actual, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Híjole. Nos hablan de un mando único, que no estoy de acuerdo yo, luego platicaremos de eso, pero sí. Enrique, ¿qué tendrías que hacer tú? Híjole, bueno, es que son, mi estimado Alfonso, muchas cosas. Ahí para que veas, Enrique Cosío,
Ya te estaré hablando de mis ideas. Bueno, pues es que... No, sí, o sea que me conozcan, pero ya estaría mejorando ya un plan, ¿no? Sin querer, indirectamente, ya estaría empezando a decir algunas cosas. Yo lo quiero redundar en algo muy, muy claro y específico. Que Enrique Cosío, yo lo que siento que falta es la cabeza que dirija o puede unir gobierno con ciudadanía. Así te lo dejo de claro en esa parte. La cabeza está bien. Como que yo veo que no hay una cabeza, no hay un punto que diga ciudadano y bien te viene este, o que seas la misma cabeza la seguridad, o ¿cómo se llama? La administración pública. Pero yo no veo esa cabeza o ese liderazgo que tome y diga vente y unidos vamos a armarlo. Yo creo que esa es la primera parte que Enrique Cosío ve mal y que es lo que Enrique Cosío haría. Lo demás, primero Dios, más adelante en alguna entrevista, cuando se pueda hacer todo abierto, sí, platicaré toda la planeación y todo lo que en un momento ya estamos analizando. Estamos amarrados ahorita, desgraciadamente, por los tiempos. Sí, por los tiempos. Sí, y repito, queríamos conocer a Enrique Cosío. Ya sabemos que viene de un kinder, que una etapa muy bochornosa para él y para mí también el kinder. No, fue para mí. Sí, no. Ya sabemos que estudiaste, dónde trabajaste, las aspiraciones que tienes. Enrique, por ahí se contaba que tu desempeño en la administración pública estuvo un poquito manchada por algunas cosas que no... Vaya, no la voy a preguntar cómo es porque a mí no me importa y a la gente de allá tampoco le va a importar, pero esa mancha que tuvo Enrique Cosío o esa mancha que le quisieron meter a Enrique Cosío existió. No, mira, la verdad, Y te invito, si la quieres decir, tú dila, pero... Sí, no, pues es una vida muy, muy personal tuya, ¿no? No, pero mira, yo creo que Alfonso... Pero eso nada. Exactamente. Eso nada. Por ahí siempre se van a hacer rumores, se van a hacer chismes. Yo creo que yo fui respetuoso. A lo mejor en algún momento, lo que dicen, haces cosas buenas que parecen malas, y a veces mucha gente las toma y las agarra y las pone. Pero no, yo creo que yo... Siento que hice mi trabajo como debe ser, de manera formal, de manera decente, de manera tranquila, y yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que no hay ninguna mancha, no hay nada que detrás de mí me puedan decir, y si me lo dicen, yo siempre le he dicho a la gente, quien me lo diga, yo lo he invitado. Yo no sé si tú recordarás, hace mucho tiempo yo esta aspiración la hice válida, y te lo puedo decir, fue un 1 de marzo de este año. Yo la hice válida y comenté que yo quería hacerlo en una rueda de prensa, la aspiración. Y yo no tengo nada, por eso lo estoy haciendo. Yo creo que si tuviera una mancha atrás de mí, te juro que no lo haría. Y en ese tiempo hubo alguna gente que por eso te felicito por este programa de verdad. Porque en este programa la gente se da la oportunidad de conocernos. Y hay gente que porque trabajaste en una administración o porque estuviste en un partido ya te critican y te tachan. Y fue lo que pasó, ¿no? A lo mejor trataron de por ahí un buen trabajo, que yo no te lo digo, a lo mejor algún día que veas a otras personas te van a decir que sí es un buen trabajo, y de eso estoy orgulloso, que la gente ha dicho que ha sido una muy buena secretaría particular. La verdad me da gusto, y claro que había hacer muchas más cosas, más perfeccionarla todavía, que ya no estuve para poderlo hacer, que me hubiera gustado, pero bueno, por circunstancias que ya te platiqué no fue, pero yo creo que no hubo una mancha, la verdad yo me siento libre, tranquilo, con ganas de seguir adelante, con la frente en alto, y ahora sí no puedes decir que no. ¿Te creas? Por allá vamos. No, pero de veras, con la frente en alto, totalmente dispuesto a hacer algo, a hacer algo distinto. Entonces, la verdad, yo me siento tranquilo, orgulloso de lo que he hecho. No hay nada de que no me arrepienta. A lo mejor hubo cosas y esos detalles que pueden parecer que a lo mejor lastimé a unas personas y más a mi familia, pero la verdad, como te digo, son altibajos, que todos se remedian, se hablan, se sanan y te dan más fortaleza. Entonces, estoy completamente limpio y listo para lo que venga. No te pueden pegar. No. Oye, lo que quieran. Ay, perdón, y te voy a decir, y a quien quiera, como les dije esa vez, nos sentamos a tomar un café y lo aclaramos, ¿eh? Yo claro. Soy de los que me gusta dialogar. A mí me gusta el diálogo. A mí no me gusta venir a pelear. A mí me gusta sentarnos, dialogarlo y poder llegar a acuerdos, que eso es lo importante. Fíjate que estamos platicando muy rico, tomando... Sí, gracias, gracias por la botana y todo. Sí, hoy está rico, ahorita nos vamos a otro lado. Ahorita nos seguimos de otro lado. Tú a tu casa y yo a la mía, porque allá nos están esperando. Sí, porque si no, ya nos esperan. Un saludo a mi esposa. Igual a la mía, amor. Oye, Enrique, ¿por qué renuncias al PAN? ¿Porque no se te dieron las facilidades y querías ser?
¿O no veías claro o qué pasó? Mira, Alfonso, yo creo que yo dejé de estar en el PAN de los 6 años que duré como miembro activo, después de que terminamos, que yo salgo de la administración pasada, duré 2 años sin estar en el PAN. Yo me alejo precisamente porque... No, mira, no que no se me dieran las cosas. Me salgo de ahí porque yo veo que ya... Que como que ya hay ciertas formas de trabajar que no van de acuerdo a lo que yo pienso. La verdad, mis respetos para la doctrina, mis respetos para ellos, para el PAN, porque es como institución, ajá, no como persona. Porque acuérdate, las instituciones perduran, los que le damos en la torre somos la gente, personas, que llegamos, ¿no? Las personas. Pero la institución, mis respetos, mucha gente que admiro y aprecio, aprendí muchísimo. Yo con el PAN, le agradezco la experiencia, le agradezco lo que aprendí. ¿Pero por qué renuncias al PAN? Ah, no, eso voy nada más. Primero quiero decirte que yo le agradezco. Y que yo también le metí esfuerzo, tiempo, lo que quieras. O sea, yo cuando me salgo les digo, estoy tablas. O sea, ni me deben ni yo les debo. Nos la partimos a la par. Y me salgo porque veo eso. Veo que la forma en que se está trabajando ya la política dentro de todos los partidos políticos, no me refiero al PAN, aunque a lo mejor hagas más énfasis porque salgo de ahí. Claro. Pero es porque veo que ese asunto de algunos grupos, como está manejando, pues no te beneficia. Veo que ya no están sacando a los candidatos con mayor capacidad, Alfonso. Veo que ya están sacando candidatos por conveniencia. Entonces, eso es lo que a mí ya no me agrada. Entonces, cuando digo, bueno, si yo me entro a algo con una mística, entro a algo con ciertas reglas que me manejan y me plantean, y la verdad, me enamoro de esas reglas y de esa mística, y veo que no se realiza... Entonces, para mí, haz de cuenta como enamorado, amigo, me rompen el corazón y digo, ahí muere, ¿no? Ahí nos vemos, sigan su forma, igual como pasó en la alcaldía, sigan con su proceso, su forma de trabajar, y yo busco mi camino, que yo creo. Yo no entiendo por qué, más bien sí lo entiendo, las personas que ya tienen un puesto, ajá, político, y han tenido muchos, y entre ellos te encuentras tú, que han estado trabajando en la política, ajá, y pasan de un puesto a otro, a otro, a otro. Aquí lo curioso que se me hace es que quieran ocupar el mismo puesto otra vez con el concepto ya de la reelección que ya es dada. Sí, o sí, sea, sí. ¿Por qué vivir del erario público? O están haciendo muy buen trabajo, o el público se los está pidiendo. ¿Qué pasa? Fíjate, no, primero una cosa, ahí, mi estimado Alfonso, yo solo he tenido un puesto, ¿eh? Ajá. 1-1 y no he brincado a nada. Okay, no, vaya, como dices, estamos conociéndose. Sí, sí, esa. Yo nada más he sido un año secretario particular y listo. Nunca he ocupado otro cargo, que sea diputado, nada. Nunca, gracias a Dios, uno vive de su trabajo, uh-huh, y uno sabe trabajar por fuera. No necesitas vivir de la administración pública. Entonces nada más has ocupado un puesto. Sí. Público, un nada año, más uno. Un año, secretario particular. Porque los otros fueron interinos del PAN. Interinos del PAN. Ok, sí, perfecto. No, y ni del PAN interinamente. Uh-huh. Lo único que hice fue nada más como coordinador con el licenciado Torres Orgel, en paz descanse. Uh-huh. Pero así un puesto que dijeras, bueno, le están dando un sueldo como servidor público, secretario particular, un año. Nada más. De los 10 años que a lo mejor estuve ahí entre, como dices, algunos de nada más de nombre y otros que. Todo fue, yo vivía de mi trabajo, de mi chamba, ajá, por fuera, ¿no? Regresando a la pregunta, ajá, vemos, pues vamos a hablar, ¿no? A sí, no, Lorena no, Alfaro nada. ¿Quiere religión? ¿Reelección no, otra vez? ¿Quién más? ¿Yulma? Pues ni sea amigo, la verdad. Creo que sí. Bueno, hay muchos sí, 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 que quieren otra vez. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Yo, la verdad, mira, yo creo que todos, como te lo decía en las preguntas anteriores que me hiciste, todas van muy ligadas. La parte, por ejemplo, que me decías de cuando hablan del sexo en la primaria, que hablamos de los tiempos. Yo creo que todos tenemos tiempos. Yo creo que aquí es valioso el que también le den chance a otras personas. Yo sí, la parte de la reelección, yo no la veo a favor. Ajá. Yo soy una persona que cree que es también darle la oportunidad a otras personas. Claro. Yo te ponía un ejemplo. Si en un partido político hay 1,000 militantes... siempre los mismos están en los puestos, entonces los demás que no tienen la capacidad o que entonces yo creo que también es necesario esa fresquez, que llegue otra gente con otras ideas, con otra mentalidad. Entonces sí es importante eso, yo
Yo no estoy muy de acuerdo en esa parte de la reelección. Y más cuando ha habido gente que ha llevado a lo mejor es una forma de vida ya, ¿no? Una trayectoria política que también se vale, no es malo. Pero yo creo que en este momento en el que realmente hemos visto que no se ha tenido el funcionamiento adecuado o lo que queremos los ciudadanos, yo creo que es tiempo de darle la oportunidad a otra persona, ¿no? Que haya otra persona con nuevas ideas. Y eso, ¿sabes qué es importante? Esa es la parte de un líder. Un líder es aquel que llega y que en un momento dice, ahora vas tú, éntrale. Claro, tienes, o sea, la capacidad. Tienes la capacidad, tienes que dejar que surjan nuevos líderes, nuevos liderazgos. Y tú vas a ganar porque ese líder siempre la gente va a respetar como líder a ti. Nada más que a veces no nos damos cuenta de esa parte. Entonces, yo así en conclusión, yo no estoy de acuerdo. Yo creo, y no estoy de acuerdo en el sentido que te digo, por la parte de que a mí me gustaría que surjan nuevos liderazgos, nuevas mentalidades, nuevas fuentes frescas, ¿no? Que vengan de afuera, libres de todo polvo y paja, y que digan, porque a lo mejor algunos ya tienen ceguera de taller, y que llegue alguien que no la tenga y diga, ah, por aquí es, claro, ¿no? Fíjate que ya se nos fue mucho tiempo. Sí, ya vamos. Muchísimo, hay muchas preguntas, pero te voy a hacer otra invitación porque ya es muy largo el programa. Sí, nada más, la última pregunta. Tú me hablas de las partes o los líderes, ¿sí?, superiores que, ajá, le den oportunidad. Ahora sí, vamos a hablar de las dependencias de gobierno ahorita, que de repente en los puestos medios y puestos bajos están muy maleados. Enrique Cossío, ¿qué haría? Porque están maleados. Llegamos de repente a oficinas, hay personal muy bueno que te atiende con una sonrisa, ajá, pero yo he llegado a oficinas que le digo, señorita, ríase. Ya se ríen y fíjate, ya ve qué distinto. Fíjate que te voy a decir, te voy a poner un ejemplo de lo que Enrique Cossío... O esa perpetuidad hasta que se jubilen y ahora sí entra otro. No, yo creo que... Por eso te digo, hay ciclos, amigo. Hay ciclos de gente que lleva mucho tiempo y que en un momento, si ya no está a gusto, yo les he dicho, si no naciste para servidor público, deja pasar a otro. Uh-huh. Hay gente que a lo mejor ahorita tiene 3, 6 años y que también tiene a lo mejor ya que salir. Pero bueno, Enrique Cossío, ¿no? Enrique Cossío llega y tiene que analizar el perfil de la persona y su trabajo. No nomás es llegar y quitar gente, ¿no? Y lo que hacen esas dependencias, primero te voy a decir lo importante. Perdón un poquito, porque ando un poquito malón de la garganta. Deja, retomo un trago. Sí, no, adelante, adelante. Gracias, amigo. Yo creo que algo importante que nos está faltando es poner a las personas adecuadas en los puestos adecuados. Yo algo de lo que estoy en contra y empiezo a ver mal es cuando en algunas dependencias empieza a haber tantos ajustes de gente. Yo creo que cuando tú llegas a elegir un equipo de trabajo, por eso te tienes que dar el tiempo necesario para elegir a la persona adecuada que va a tal puesto, y esa persona, la idea es que trate de estar los 3 o 6 años o los años que tú quieras contigo, en un momento hablando de la parte política, ¿no? Igual cuando tienes tu negocio, escoges a la gente o contratas a esa gente que le ves esas aptitudes, esas cualidades para que esté ahí. Entonces yo creo que algo importante es tener primero a la gente adecuada en ese puesto para que esa gente pueda ahora sí visualizar a su personal y entonces tomar las decisiones correctas de quién tiene que estar y quién no tiene que estar, de acuerdo al perfil y al plan rector que tú estés generando, ¿no? Claro. Sí, es bien importante. Es algo importante. Pero lo importante es eso, personas adecuadas en los lugares adecuados. ¿Cuándo vamos a poder hablar? Abiertamente. Abiertamente, porque sí estamos muy, muy, muy amarrados. Amarrados, sí, no, muy amarradísimos. Mira, hay algo, Alfonso, que yo te quiero comentar, es yo he sido una persona muy respetuosa de los tiempos. Yo creo que el que algunos estén o algunas personas se adelanten, hagan algunas actividades, algo así, no son los tiempos adecuados. Yo siempre he tenido la mentalidad de que, como decimos, los tiempos son perfectos y los tiempos de Dios más. La parte de adelantarte es un respeto a la ciudadanía y yo quiero ser respetuoso desde ahí. Oye, Enrique, ¿tú crees que los candidatos independientes en realidad tengan posibilidades? Porque fíjate que se abren a las candidaturas independientes, pero así como las abren, les ponen candados muy difíciles de sortear. De sortear, ¿eh? Sí. Y si llegas a ser candidato independiente, el presupuesto que te otorgan es mínimo. Es mínimo. Bueno, primero para acabar la pregunta anterior, perdón, Alfonso, es... ¿Podemos hablar de esto ya abierto a partir del 24 de diciembre? Desgraciadamente los tiempos, es el tiempo que tenemos para en un momento... Tenemos una aspiración... Y si en un momento nos da la oportunidad de juntar las firmas, es del 24 de diciembre al 6 de febrero. Y en ese momento, en ese lapso, ahora sí, como dicen, a pelo suelto, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? En la otra parte que ahorita me estabas comentando tú,
Bueno, no sé más o menos tú a qué te refieres con esa parte. Que si tiene posibilidad un candidato desde juntar las firmas, sobre todo por los tiempos, que son tiempos muy cortos. Mira, yo siento que ahorita el 2018 es la gran oportunidad de los independientes. Uh-huh. Para mí el 2018 es el pardeaguas. El 2018 es el momento exacto. Si se deja pasar el 2018, para la siguiente se van a blindar muchas cosas. Si desde ahorita, como dices, está difícil y se blindaron, cuando ha habido algunos movimientos que han hecho que se empiecen a desvariar un poquito, para la siguiente no va a ser tan fácil. Yo siento que ahorita es la gran oportunidad. Las firmas que te puedo decir, en un momento dado, yo le digo a la gente, son, sí es una gran cantidad, pero se puede. Yo creo que lo importante es formar un equipo convencido, un equipo con ganas de trabajar, y sí lo hay. Hay gente con mucho ánimo, entonces, para mí sí este es el momento, es la brecha generacional, es el momento de los independientes, y yo para la próxima no creo. Yo, esta es la, el momento adecuado. Oye, mí. Enrique, ¿una persona puede apoyar a un candidato, más bien, a más de un candidato independiente con la firma? ¿Es no, legal? Ahí sí le puedes apoyar, o sea, sí le puedes firmar, pero a la hora que llega al IEC, que va a ser el órgano que va a regir eso, uh-huh. El primero que las meta es la para quien cuenta. Ah, okay. O sea, si tú se la das a dos personas, la persona que primero la metió le cuenta y cuando llega el otro dice, no sabes que esta ya estaba, entonces se la anulan. Pero tú le puedes dar a todos, ¿no? Pero la idea es porque al final del día, público, a nosotros podemos dar la firma, pero no estamos diciendo que vamos a votar por él, simplemente le estamos dando la oportunidad de que sea un candidato independiente. Sí, yo creo que esa parte es importante. El dar la firma es nada más que tengan una oportunidad más, ¿no? Una opción más para Irapuato. Uh-huh. Eso es lo único con las firmas. No quiere decir que le estás dando el voto. Entonces, ¿cuántos candidatos vienen independientes? Que tú sepas para Irapuato. Que yo sepa... pues yo había visto que había como tres. ¿Cuántos pero puede no haber? Sé. Mira, yo al principio, cuando empezamos desde marzo, que más o menos hizo la intención, había como 10. Ajá. Ahorita sé que nomás hay como 3. Pero no pueden ser los 10. ¿Cuántos candidatos independientes puede haber? No, los que sean. ¿Ah, sí? Si te fijas, ahora que fue la nacional, uh-huh. mi estimado Alfonso, se registraron 80 para la presidencia de la República y quedaron 40. Porque también hay que cumplir una serie de requisitos. Es que no nomás es aventarse así. Es que mucha gente cree, yo estoy en desacuerdo. Y lo ven muy fácil. Es como ahorita estamos platicando tú y yo de cuentas. Oye, estamos en desacuerdo con el gobierno. Déjame, voy independiente, órale. Y luego creen que es nada más, junto las firmas y pongo mi mesita aquí en el jardín y las voy a juntar. No, o sea, son muchas cosas que hay que hacer. O sea, esto es un trabajo, o sea, es un trabajo arduo, es estrategia, es planear muchas cosas. Entonces, pero puede haber candidatos independientes, los que sean, muchos. Mira, fíjate, tenemos a Jorge Gallada Estrada. Dentro de todas las teorías hay excepciones, tengo la oportunidad de conocerlo y sé que es una persona de buena fe y que ha querido... han querido mancharlo por su buena voluntad. Oh, gracias, Jorge. ¿Sí? Luego, Leandro Castillo Sánchez, la psicología solo enferma, mejor estudia psicoanálisis. Te permite conocerte más a ti. No entiendo. ¿Sí? Dulce María se acaba de unir. En fin, hay muchos comentarios, muchísimos comentarios, pero no tengo el control para irlo bajando. Sí, sí, perdón, pero como mi vista no es muy buena. Ni con lentes. Ni con lentes, no. ¿Qué pasó? Son bifocales así, pero bueno. Oye, Enrique, es un placer haberte tenido aquí. Ojalá te haya gustado la plática. No fue una entrevista, repetimos. Esto es una plática entre amigos, así van a ser todas las de este programa. Querer conocer a la persona, querer conocer a los artistas. Aquí van a venir músicos, pintores, excelente. Dramaturgos. Vamos a platicar de todo, por eso se llama De Todo Un Poco. Entonces, fue un placer tenerte aquí, conocer un poquito más de Enrique. Obviamente, ahí van mis salvajes. Vamos a conocer un poquito más adelante el proyecto de Enrique, es que llega a ser candidato independiente y en los tiempos que se lo permite. ¿Algo que quieras decir a tu público? Sí, porque, repito, es tu público. No, primero que nada es agradecer a Alfonso. La verdad, lo que le puedo decir a este grandioso público es, chequen este programa. La verdad es importante que conozcan a la gente. Que la verdad no empecemos a difamar a la gente nada más, porque es muy sencillo por una red social. Yo creo que hay que darnos la oportunidad de conocerlos, de poder saber qué hicieron, qué fue su trayectoria, qué piensan. Eso es algo muy importante. Yo nada más lo único que me queda es agradecerte, Alfonso. La verdad, estos programas se necesitan, donde la gente pueda conocer a la persona, te escuchen y nos den esos espacios. No al candidato, a la persona. A la persona, exactamente. Entonces, yo lo agradezco mucho y no
Y gracias a todos la gente que está comentando, la verdad se los agradezco a los que lo están observando. Muchísimas gracias, Alfonso. Estamos a la disposición y el día que gustes, y esperemos lleguen los tiempos y podamos hablar más extensamente. Muchísimas sí. gracias. Fíjate que, y aclarando con la gente, de repente tenemos fallas tecnológicas, la capacidad de TVS Irapuato es mínima. Estamos empezando, estamos resurgiendo. Nos faltan muchas cosas. No somos como otras cadenas que sí tienen recurso económico. Así estamos es. Empezando. Ténganos un poquito de paciencia. No todo está acá. Mucho está acá. Así es. Entonces, los programas que vamos a tener van a ser de carácter cultural, la gran mayoría, esperemos que les guste, y pues los comentarios, adelante. Y gracias por la botana. Excelente. Ni comiste casi nada. Quería recomendarles, Pedro es nuestro técnico. Pedro, puedes pasar tu teléfono, cualquier cosa que necesiten de apoyo en computadoras, en redes, está pasando el número del teléfono de Pedro, por aquí va a pasar. Bueno, ahí está pasando. Cualquier cosa que necesiten, pues ahí está. ¿Quieres dar algún número telefónico, tus redes sociales? No, claro que sí. No, mi teléfono, mucha gente ahí lo tiene, pero por redes sociales siempre estoy en contacto. Igual Enrique Cosío es la página que tengo, o igual Enrique Cosío Vargas es la otra. Con que ustedes busquen Enrique Cosío Vargas, ahí estaremos a la orden con todo gusto. Bueno, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Un placer. Nos vamos. Gracias, Pedro. ¿Te gustó?